Imagínate lo que hace el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Pablo lo dijo, el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y el poder de Dios para salvación está aquí hoy en este día. Donde quiera que tú duelas, donde quiera que tú estés enfermo, donde quiera que tú estés con dificultad, el Evangelio es lo que tú necesitas. El poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio quitará el quebrantado corazón y te dará un corazón sano. Aleluya. El Evangelio quitará la ceguera de tus ojos y te abrirá los ojos y podrás ver. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Así es que hemos visto el poder de Dios en el servicio anterior. Gente fue sanada, gente fue liberada y eso es así debe ser la iglesia. Cuando vamos a la iglesia debemos tener un buen tiempo, amén. No debemos de venir y que nos pongan otra carga y salimos con los hombros todos caídos y todos tristes y con depresión y hasta el pastor te da un medicamento para antidepresante de para que ya no tengas depresión, ¿verdad? Pero sabes una cosa, que cuando vienes a una iglesia que está viva, cuando sales por esas puertas tú eres diferente. Declara conmigo, esta mañana yo voy a ser diferente. Yo voy a salir de aquí con una palabra. El Espíritu de Dios está entre nosotros y va a tocar mi vida. Espíritu Santo, bienvenido. Tócame a mí. Quiero tener un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Amén, amén. Sabes, a la edad de 17 años tuve un encuentro con Dios y conocíamos a Dios, como te dije. Íbamos a mi nombre. Hoy tengo una banca de la iglesia original donde yo me crié, en mi casa. Tengo una casa en Estados Unidos, y aunque he vivido en México 30 años, y por años trataba de conseguir una banca, esa banca. Yo quería una banca porque yo me acuerdo de niño, yo me acostaba debajo de la banca y con la uña le quitaba el barniz a la banca y ponía mi nombre. Dicen que los fools' names and fools' faces always appear in public places, dice. No sé cómo se dice eso en español, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando escuchaba el llamado para salvación en esa iglesia, yo podía estar acostado debajo de esa banca. Y cuando yo escuchaba a ese reverendo G.W. Smith decir, y esta noche tú pones tu cabeza en la almohada y mañana no amaneces, ¿dónde pasarás la eternidad? Mi cabeza se levantaba y decía, si tú no sabes, corre a este altar. Y de niño, no sé cuántas veces corrí a ese altar porque hacía muchas cosas malas durante el día. Perdía mi salvación todos los días, ¿sí me entiendes? Y corría, pero un día, te digo, un día tuve un encuentro con Dios. Y fue la última vez que corrí al altar. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo que cambió mi vida. Tuve un encuentro con Dios que transformó a la edad de 17 años. Y Dios transformó mi vida, me llenó del Espíritu Santo, me llenó de un lenguaje celestial. Y hoy tengo 57 años. Yo sé que no parece, pero tengo siete nietos, nietas y nietos. Tengo cuatro hijas y he sido bendecido. Pero ¿sabes una cosa? Donde he sido más bendecido es que desde mi niñez seguir al Señor. No he matado a nadie, así es que no tengo un testimonio de que maté a 15 gente, ¿sí me entiendes? Y nunca fui, aunque hay narcotraficantes en mi casa, en familia, yo no fui narcotraficante ni usé drogas. Pero ¿sabes una cosa? Necesitaba a Cristo. Necesitaba a Cristo. Y Cristo vino y se encontró conmigo y tuvo un encuentro con Dios que cambió mi vida, transformó mi ser, transformó mi vida. Y desde los 17 años, cuando gente viene conmigo y me dice, ora pastor que yo no vuelva atrás, y yo le digo, ¿a qué? ¿Sí me entiendes? ¿A qué vas a volver atrás? ¿A dónde? ¿A la miseria? ¿A la tristeza? ¿Al dolor? ¿Al quebranto? ¿A dónde vas a volver atrás? ¿A qué? No hay nada atrás. Atrás no hay nada. Todo está por delante. Cristo Jesús es la esperanza en gloria. Aleluya. Y tú y yo necesitamos ir. Y yo recuerdo correr con Dios. Y ha sido una aventura. Y sabes que tu vida en Cristo debe ser una aventura. Amén. Y sabes una cosa, tengo noticias para ti, porque en el área, en los hispanos, en los mexicanos, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros estamos tratando de vivir una vida para Dios y no podemos.
Te voy a ser sincero, si tú estás tratando de vivir para Dios, tú no puedes. Tú tienes que dejar que Dios viva su vida a través de ti. Tú tienes que rendir a Él tu vida y dejarlo que Él viva su vida a través de tu vida. Yo traté de vivir de niño, yo traté de vivir santidad, yo traté de vivir en santidad. ¿Cuántos han tratado de vivir en santidad? Y la regaba cada vez, ¿sí me entiendes? Cada vez tenía que arrepentirme. Yo no puedo vivir santidad, pero si yo me rindo al Espíritu de santidad, ese Espíritu de santidad vive santidad a través de mi vida. Ese Espíritu de santidad vive santidad a través de mi vida. ¿Y sabes una cosa? He aprendido a caminar con el Espíritu Santo. He aprendido a convivir con el Espíritu Santo. He aprendido a amar la obra del Espíritu Santo, porque Él es el representante del cielo que está aquí en la tierra. Amén. Dios Padre creó el universo, Dios Hijo, Redentor del universo, pero Dios Espíritu Santo, Él está aquí desde el día de Pentecostés y Él está buscando un lugar, está buscando un corazón, Él está buscando un hombre, una mujer, donde Él puede manifestar la vida de Dios, donde Él puede manifestar la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? Yo no sé de ti, pero yo le digo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu de Dios, aleluya, bienvenido a este lugar, amén, bienvenido, oh gloria. Gloria a Dios, bienvenido Señor a este lugar, porque hoy en este día gente se va a ir de aquí sanado. Yo voy a decir unas cuantas cosas, mire, te voy a ser sincero, yo no soy el más elocuente predicador que hay, ¿ok? Ya con eso dicho, ya sabes, ya no. Pero lo que sí sé es que conozco al Espíritu Santo. Y yo sé que estoy en un lugar donde semana tras semana te predican la palabra. Y donde la palabra se predica es bien fácil para que el Espíritu Santo opere. Hay lugares donde la presencia de Dios no se manifiesta y donde los dones del Espíritu Santo no se manifiestan. Y la razón es porque no hay una base bíblica de la palabra para que pueda, donde no se enseñan sobre los dones no se pueden manifestar. Pero donde hay palabra y donde se enseña la palabra acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se puede manifestar ahí. Y yo sé que estamos en buena casa, estos pastores tienen hambre de Dios. Yo desde anoche que me senté con ellos en el restaurante dije, estos son de los míos. ¿Sí me entiendes? Estos son de los míos. Aleluya. Sedientos y hambrientos por Dios. Sedientos y hambrientos. ¿Habrá otro? ¿Habrá alguien más que tiene hambre y sed de Dios? No. ¿Habrá alguien más aquí que tiene hambre y sed de Dios? ¿Habrá alguien más aquí que tiene hambre y sed de Dios? ¿Sabes que hambre te va a hacer correr por delante y subirte en un árbol sicómoro cuando eres rico para poder ver a Jesús? El hambre te va a hacer cosas que nunca has hecho. El hambre te va a hacer que vayas a lugares donde dicen que Dios se está moviendo. El hambre te va a hacer ir a lugares que a lo mejor no son de tu denominación porque Dios se está moviendo ahí. El hambre por Dios y por más de Dios te va a ir a hacer cosas, te va a hacer cosas. ¿Cuántos han tenido hambre y sus cuerpos hacen ruidos curiosos, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido hambre y sus tripas están como que la chica se come la grande, ¿verdad? Estás con hambre y haces ruido, ¿sabes qué? Gente con hambre hace cosas, aleluya. Gente con hambre viene por detrás y toca el borde del manto de Jesús. Gente con hambre viene y corre por delante y se sube en un árbol sicómoro, como lo hizo aquel hombre Zaqueo, hasta ver a Jesús. Y Jesús llega debajo del árbol y dice, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y inmediatamente ese hombre se baja y la gente alrededor de Zaqueo empiezan a murmurar, empiezan a decir, mira, va con un publicano a su casa, con un pecador a casa. ¿Y sabes qué sucede cuando tú tienes un encuentro realmente con Dios? ¿Sabes lo que pasa? El corazón es transformado, porque inmediatamente Jesús no le dijo a Zaqueo, mira Zaqueo, para que la gente deje de hablar, diles que vas a dar la mitad de tu riqueza a los pobres. Jesús no le dijo nada. Jesús nada más le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y la gente está murmurando. Déjame decirte que entre más te quieras acercar a Dios, más gente va a hablar, murmurar de ti. Pero no escuches a los que murmuran. Acércate a Dios con todo tu corazón. Ahí está tu refugio. Ahí está lo que tú necesitas. Y sabes, este hombre se baja del árbol y escucha las murmuraciones de toda la gente alrededor de él. Y lo primero que dice, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno de ustedes, vengan conmigo y se lo pago cuatro veces. Pero esto es lo que no puedes oír. Pero déjenme estar con Jesús. Déjenme estar con Jesús.
Esto es lo que yo estaba buscando. Déjenme estar con Jesús. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Si he defraudado a alguien, se lo pago cuatro veces. Pero lo que no puedes oír del corazón de ese hombre hambriento era: déjenme estar con Jesús. Yo creo con todo mi corazón que ese hombre jamás volvió a ser el mismo. Jamás volvió a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, transformará tu vida. Tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, transformará tu vida. ¿Sabes? Esa noche que tuve el encuentro a los 17 años, he tenido varios encuentros con Dios, pero esa noche cambió mi vida, cambió el hambre dentro de mí, se acabó los deseos por aquellas cosas, el mundo estaba jalando mi vida, pero sabes una cosa, cuando Cristo vino y le abrí mi corazón y le rendí todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sabes qué sucedió? Él empezó a reinar en mi corazón. Y cuando Él empezó a reinar en mi corazón, mis deseos ya no más eran mis deseos, sino que ahora sus deseos estaban depositados en mí. Y era agradable, aleluya. Y recuerdo que a los 17 años me anoté para ir a un viaje misionero a un pueblo en Nuevo León. Ahí entre la sierra de Nuevo León, donde no había una iglesia evangélica, y empezamos a ir allí, a un lugar en el cercado, ahí cerca del cercado, en Vía de Santiago, en San Francisco, un pueblito con puras quintas, donde venían los ricos de Monterrey. Pero ¿sabes una cosa? Empezamos una iglesia ahí. Déjame decirte que cuando el Espíritu Santo está en algo, el Espíritu Santo hará provisión, el Espíritu Santo habrá camino, el Espíritu Santo va a abrir camino. Y sabes, andábamos, y yo quiero animarte hoy. ¿Sabes por qué la mayoría de hombres y mujeres de la iglesia no oran por los enfermos allá afuera? ¿Sabes por qué? Porque lo primero que se preguntan es: ¿y qué si no sanan? ¿Ok? ¿Y qué si no sanan? Bueno, te voy a liberar esta mañana. Tú no eres el sanador. ¿Ok? Cristo es el sanador. Cristo es el sanador. Tú no eres el sanador. Cristo es el sanador. Esa jovencita, esa mujer que tenía 9 cirugías y estaba encorvada, yo no puedo decirte, mira, hermano, es que le puse las manos y sentí el poder. No. Simple y sencillamente hablé la palabra de fe, hablé la palabra y el Espíritu de Dios fue, y donde la palabra cayó en un corazón que estaba sediento y hambriento, un corazón necesitado, un corazón que necesitaba ser sanado, un cuerpo que necesitaba ser sanado, ahí donde llega la palabra, él dice ella que se enderezó su espalda. Imagínate, 9 cirugías, andar encorvada, y que de repente llegas a casa y llegas caminando, ya no estás encorvada, y te dicen: ¿qué te pasó? Cristo me sanó, aleluya. Cristo me liberó, Cristo me sanó. ¿Y sabes lo que va a hacer? Eso va a traer gente al reino de los cielos. Eso va a traer familias al reino de los cielos. Eso es lo que va a traer a la gente. Mira, esta congregación ya les va a quedar chico este edificio. ¿Sí me entiendes? Ya les va a quedar chico. Y si nos ponemos a hacer lo que dice la palabra, cada uno de nosotros tenemos una esfera de influencia. Cada uno de nosotros conocemos gente que los pastores no conocen. Cada uno de nosotros conocemos gente que tú sabes que tiene una necesidad. Un vecino que está enfermo, una vecina que está enferma. Y aquí, en este lugar, será el punto de contacto donde Dios podrá hacer un milagro en sus vidas. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Te tienes que atrever a invitarlos. Hace 2 años, el mensaje de hoy va a ser diferente que el primero, ¿está bien? Vamos a ir al Espíritu Santo, ¿eh? Yo pensaba que iba a predicar el mismo mensaje de hace ratito. Y andaba en Colorado predicando y recibí un mensaje de texto de un primo mío. Y ese lado de la familia es el lado de mi papá. Y ese lado de la familia casi todos eran muy, muy católicos. Y pues uno piensa, bueno, ¿cómo va a llegar el Evangelio? Pero la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es una palabra que, hermano, déjeme decirle una cosa. Usted no sabe cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Y yo he visto a Dios salvando familia. Yo he visto a Dios salvando a los que yo pensaba que eran más duros, son los primeros. Los que parecía que daban más patadas son los que cayeron primero.
Y me habla este primo y me dice, oye, cuando vengas a la ciudad puedo platicar contigo, dice, porque me doy cuenta que andas predicando y esto, y yo también me entregué a Cristo. Y y me dio tanto gozo y dije, wow, mira cómo Dios entró al lado de la familia de mi papá. Y llego, este muchacho tiene un brazo cortado, así, porque una enfermedad donde se le hincha, como es como gota, pero no es es gota, es algo pero totalmente desfigurante. Y le han cortado el brazo y estaba en silla de ruedas, fíjate nada más. Y alguien, fíjate, ¿cómo llegó a Cristo? Dice que cada vez que llegaban él y su esposa, la vecina andaba regando el pasto afuera y le decía, oye, vecino, ¿cuándo va conmigo a la iglesia? Y ella decía, un día, ya ve cómo son los mexicanos, uno de estos días, ¿sí? Ya nomás, ya cállate y métete para adentro, ¿sí? ¿Me entiendes? Y se está molestando este vecino todo el tiempo. Y dice, cada vez que llegábamos la vecina, vecino, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cuándo va conmigo a la iglesia? Y le digo, uno de estos días, y uno de estos días, finalmente llegó la esposa un día y dice, ya no le puedo decir a la vecina uno de estos días, ya no le puedo decir, tengo que ir con ella. Dice, hombre, ve con esos locos, le dice él estaba sentado en una silla de ruedas. Dice, ve con esos locos. Y ella dice, bueno, me voy a arreglar. Y se comienza a arreglar. Mira, el evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvación. El apóstol San Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Aleluya. Primeramente a judío y luego a griego. A todo aquel que cree. Amén. A todo aquel que cree. Diga conmigo, yo creo. Yo creo. El poder del evangelio está operando en mí. Y sabes, ella se está arreglando y dice, ay hombre, para que se calle la vecina, yo también voy contigo, le dice él. Y se van los dos, lo sube al carro a él y se montan en el carro y se van a la iglesia y dice que lo pasaron, dice que le abrieron la puerta y dice que la gente saludándolo, dice, me quedé, dice, impresionado de que esa gente ni me conoce y me mostraron amor, dice, me sentaron ahí en un lugar especial y comenzó la música y comenzaron a alabar a Dios, oye, me gustó, dice, y pues regresé la siguiente semana yo. Dice, y regresamos, y a los 3 meses nos entregamos a Cristo. Imagínate, está yendo a una iglesia bautista, ¿eh? ¿Ok? Y dice, y luego dice, le hablé a un amigo que vive ahí cerca de mi casa, dice, y nos fuimos en silla de rueda, dice, y en 2 meses teníamos 70 gentes viniendo a mi casa a oír la palabra, dice. Imagínate, se acaba de salvar. Debías de tener vergüenza. Se acaba de salvar y ya tienen 2 meses 70 gentes viniendo a su casa y el pastor está viniendo a predicarles la palabra. Imagínate, anda en silla de ruedas y tú qué excusa tienes. Anda en silla de ruedas este primo y ya tiene 70 gentes viniendo a su casa a recibir la palabra. ¿Qué fue lo que le cambió? El poder del evangelio, el poder de la palabra. Y un día dice que estaba en casa porque no puede trabajar, estaba sentado viendo la televisión, cambiando ahí, y que se encuentra con un programa de un hombre que está haciendo milagros, se llama Benny Hinn. Y dice, nah, yo no creo en eso. Pero dice, lo comencé a ver, dice, y vi que gente se levantaba en la silla de ruedas, dice, y que se levantaba en la silla de ruedas, dice, y lo comencé a ver, dice, y dije, pues yo lo voy a tratar, dice, y que se agarra con la mano que tenía, porque la otra se la cortaron, ¿sí me entiendes? Se agarra y se cayó al piso. Como pudo, se incorporó y se metió otra vez a la silla de ruedas, pero el siguiente día volvió a ver el programa. Y volvió a ver el programa. Y comenzó a tratar, y para cuando menos imaginó, estaba caminando. Y no le dijo a su esposa nada. No le dijo nada. Se sentaba en la silla de ruedas y le dice, vamos a la iglesia. Y dice, vamos. Y se fueron a la iglesia ese día. Mira, este es el poder del evangelio. Dile a tu vecino, este es el poder del evangelio. Este es el poder de la palabra. Este es el poder del evangelio. Este es el poder de la palabra. Que el poder del evangelio sana. El poder del evangelio. Vimos en Axla de Terraza, San Luis Potosí, una mujer que tenía 12 años en silla de ruedas. Y yo estoy predicando en un lugar sumamente caloroso. Estaba como, no sé, como 40 grados adentro del edificio. Y no tenía ni abanicos, imagínate.
Cerraron la calle porque era mucha gente y esta señora, yo la veía que cuando yo predicaba, ella con los codos se levantaba de la silla de ruedas con los codos para arriba, y yo la veía que estaba haciendo, y dije yo, pues, le voy a predicar a ella pura fe, y que comienzo a predicarle, y cuando me muevo para allá, que la voy viendo, venía caminando detrás de mí. 12 años de estar en silla de ruedas, aleluya. Oh, el evangelio es el poder de Dios. Estaba en Santa María del Sur, Brasil, hace unos años atrás, y estaba predicando, y mi intérprete estaba yendo al portugués, yo predicando en español y él yendo al portugués, y de repente que se me cae mi intérprete. Se cayó, empezó a llorar en el piso, y empezó a llorar, y luego empezó a reír, y pues yo le seguí, yo agarré monte en español, ¿sí me entiendes? Yo seguí predicando en español, y la gente nada más cayéndose de sus sillas, cayéndose al piso, y cayéndose por allá, y riéndose unos acá, y otros llorando, y otros cayéndose de sus sillas, y yo seguía predicando en español, y mi intérprete tirado en el piso, y el pastor Clovis allá contra la pared, nomás viendo así. Era una iglesia wesleyana metodista. ¿Sí me entiendes? Dios tiene un sentido de humor. Wesleyana metodista, y está pasando todo esto ahí, ¿sí me entiendes? Oh, gloria a Dios. Y pues, ¿qué sigo? Sigo predicando, y de repente veo una señora que está acá, y sentí ir allá, y fui con ella y la agarré de la mano y empecé a caminar con ella por enfrente. Y cuando comencé a caminar con ella por enfrente, que comienzan a gritar, ¡ah, aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el pastor Clovis pegado a la pared, viendo nomás con los ojos pelones. Y se levanta mi intérprete, pues se incorpora para ver por qué está gritando la gente, por qué están gritando. Pues yo no sé ni por qué están gritando. Yo nomás fui, tomé la mujer y la levanté y me vine caminando con ella. Y ¿sabes qué? Se levanta Miguel y va con Clovis y le dice, ¿qué pasó? Dice, es que esa mujer está paralizada. Esa mujer, su silla de ruedas está allá atrás. Dice, esa mujer no camina, es paralizada, pero anda caminando. Dice, sí, yo sé, pero no camina porque está paralizada. Pero yo quiero decirte que cuando el poder de Dios está presente, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cualquier cosa puede suceder. No hay imposible para Dios. Y al que cree, todo le es posible. Aleluya. Aleluya. Esas no son lágrimas de... Ven para acá. Ese es hambre en el corazón. Levanta tus manos al cielo. Hay más. Hay más. Y Dios quiere manifestar su vida sobre ti. Monche, brete, le bastambra. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más de lo que estamos experimentando de Dios. Hay más de lo que estamos... ¿Tú eres esposa de él? Ven para acá. Shokambrande seca. Levanta tus manos al cielo. Poder de Dios viene sobre ti ahora. Par. Fire, eso es. Eso es el fuego de Dios sobre ti. Ahí está. Eso es la presencia de Dios sobre ti. Monche, brote. Aleluya. Oh, hay más. Hay más poder de Dios. Hay más fuego de Dios. Juan lo dijo de esta manera: ciertamente yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Oh, yo no sé de ti, pero yo tengo hambre de fuego. Yo tengo hambre del poder de Dios. Yo tengo hambre de la presencia de Dios. Aleluya. Y Él es el que hace la diferencia. Aleluya. Monche brete le mastambra dea. Oh, caramazo cotobosi. Y la cambra dea. Y la mambra dita. O la mambra deisa. Ela mambra dusa, ela mambra deisa, oh kayamanina, namanea, namanea, oh lamakote ese quiere mandose. Oh, el poder de Dios está aquí esta mañana. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí tocando corazones. El poder de Dios está aquí. Tú lo puedes sentir dentro de ti. Puedes sentir el fuego de Dios. Manshabrate, ira manda la vasaya. Mandarabasí, ven acá, el poder de Dios está sobre ti, hermano. Levanta tus manos al cielo. Eso que estás sintiendo es el poder de Dios obrando en ti. Far. Eso es, tómalo.
Tómalo, el poder de Dios. Toma el poder de Dios, eso es. Hay corazones que el hambre de Dios lo puedes ver. El hambre de Dios lo puedes ver en las vidas de personas. El hambre de Dios se percibe. El hambre de Dios se percibe en los corazones de hombres. El hambre de Dios se percibe en la gente. El hambre de Dios, así como aquel hombre Zaqueo que corrió por delante y se subió en ese árbol sicómoro. Yo quiero decirte que este mundo no es la respuesta, no tiene la respuesta. La respuesta para lo que tú estás buscando está en la persona del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo manifestará a Cristo en tu vida. El Espíritu de Dios manifestará a Cristo en tu corazón. Oh, aleluya. El sanador es Cristo. El libertador es Cristo. El que puede sacarte de tu circunstancia y tu situación se llama Cristo. Y si tú le rindes tu corazón, Él hará lo que tú no has podido hacer. Él te llevará donde tú nunca has podido ir. Aleluya. Joven, ven para acá. Ven para acá. No, mija, no tengas miedo. El poder de Dios está tocándote. Eso que estás sintiendo es el poder de Dios. Levanta tus manos al cielo. Thank you, Jesus. Hallelujah. You understand English, right? Fire God's on you. Can you feel it? Yeah. That's why you're scared. Don't be scared. Fire now. There it is. Just take it. Just rest in the arms of Jesus. That's it. Just rest in His arms. You can't do it on your own. You just surrender to Him. That's it. Take it now. Take it now. Take it now. Manshabrat. ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Qué pasa en estas circunstancias? ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios se comienza a mover así? Las vidas de personas son tocadas profundamente en el corazón. Las vidas de personas son transformadas. Tiene un encuentro con Dios. Estábamos en la Sierra de Colorado en una conferencia de pastores. Y había muerto mi abuela seis semanas antes y un tío, hijo de mi abuela, murió de un infarto así nada más estar sentado y murió. Y yo hice los funerales de mi abuela y de mi tío y estoy en estos servicios y el hombre que está predicando está hablando de que hay más de Dios que tú no has experimentado. Hay un mover de Dios. Hermanos, hay un mover de Dios en esta tierra. Dios se está moviendo. Mira, se puede estar moviendo el diablo y parece que tinieblas está avanzando, pero en medio de lo que se está moviendo en las tinieblas, el mundo de las tinieblas, el mundo de luz se está avanzando también. Y el mundo de luz viene por derramamientos del Espíritu Santo. Y va a haber derramamientos del Espíritu Santo hasta la venida del Señor Jesucristo. Y entre más tinieblas hay, más derramamiento de Dios habrá. Aleluya. Entre más tinieblas se manifiesten, más poder de Dios vendrá sobre los hijos de Dios para poder vivir en los tiempos en que estamos viviendo. Densas tinieblas cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La manifestación de los hijos de Dios está por manifestarse aún más. Aleluya. Dios está por hacer cosas poderosas, amén. Dios está por hacer cosas gloriosas y poderosas. Hay mucha gente que dice, es que este mundo se está yendo abajo, va de pique. Yo quiero decirte que no, es todo lo contrario. Dios está salvando hombres y mujeres. Dios está liberando a los cautivos. Dios está resucitando muertos. Dios está haciendo cosas poderosas, amén. Aleluya. Aleluya. Hace unos dos meses estábamos en un pueblo en Texas, un pueblo chiquito, una iglesia pequeña en Lockhart, Texas. Y te digo, estaba difícil para predicar ahí, pastor. Yo creo que has ido a lugares donde tienes que meter todo el arao, ¿sí me entiendes? Y romper todo, pasarle por arriba hasta la gente, ¿sí me entiendes? Porque predicas y te lo tiran otra vez de regreso y no está entrando. Ese era uno de esos días y dije, ¿sabes qué? Voy a tener que hacer algo más. Voy a tener que sacar las, como dice, I'm going to have to get out the big guns, ¿sí me entiendes? Voy a tener que sacar los rifles grandes, ¿sí me entiendes? Y que saco el Espíritu Santo.
Y le digo, ¿alguien aquí tiene dolor? ¿Alguien aquí tiene dolor? Y se levanta una muchacha allá mero atrás y levanta la mano y dice, yo. Y le digo, ven para acá, ven acá. Le digo, ¿qué tienes? Dice, tengo artritis reumatoide. Dice, 27 articulaciones en mi cuerpo, dice, duelen. Dice, he tomado por 13 años todos los medicamentos que hay, dice. Me han afectado, dice, en diferentes maneras, dice. Lo último que me acaban de hacer son tratamientos de quimioterapia, dice, en mi cuerpo, para tratar de quitar los dolores. Y le digo, ¿qué es lo que no puedes hacer? Dice, no me puedo arrodillar. Dice, yo corría, antes era una corredora, dice, yo no puedo correr. Dice, no puedo ser una madre para mis hijas, no puedo ser una esposa para mi esposo. Dice, duelo, todo el tiempo traigo dolor, todo el día he aprendido a vivir con dolor, el dolor es insoportable. Y, ¿sabes una cosa? Diga conmigo, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. La palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. El poder de Dios es real. El poder de Dios es real. ¿Y sabes qué? Le impusimos manos y la mujer se cayó. Y cuando se cayó, se levantó sola. Y cuando se levantó sola, se dio cuenta que ya no podía hacer eso. Y dice, pero yo no me puedo levantar así. Y se levantó y se hincó. Dice, yo no me podía hincar. Dice, yo no me podía hincar. Y se volvió a hincar. Dice, y luego se levantó y se doblaba y se estiraba. Dice, ya no tengo dolor, no traigo dolor. Y que arranca corriendo alrededor de la iglesia. Que arranca corriendo alrededor de la iglesia. Y nosotros nomás viéndola corriendo. ¿Y sabes qué? Hace un mes atrás la entrevisté en otro pueblo. Vino. Y me dice su esposo, me dice, pastor, quiero decirte una cosa. Tengo una esposa nueva. Tengo una esposa nueva. Dice, no es la misma esposa, dice. Y ella comenzó a dar testimonio. ¿Y sabes lo que dijo? Dice, yo tenía hambre de ser sana. Yo tenía hambre, ya habíamos hecho todo lo que podíamos. Oh, si tú tienes hambre, Dios es el que puede saciar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el único que te puede saciar el corazón es Cristo Jesús. El único que puede llenar el vacío en tu corazón es Cristo Jesús. El único que puede sanar el corazón quebrantado es Cristo Jesús. El único que puede sanar ese corazón que ha sido violentado es Cristo Jesús, aleluya. Y Él está aquí esta mañana, Él está entre nosotros esta mañana. Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el que pone en libertad a los cautivos. Él es el que da vista a los ciegos. Él es el que abre, aleluya. Y nadie puede cerrar. Y yo te digo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. Póngase de pie, hermana. Mandarabasi. Todo el dolor del corazón. Dice el Señor, yo nunca te crié para cargar dolor, dice el Señor. Yo no te crié para cargar dolor. Yo te crié para que descansaras en mí. Ahora descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí. Descansa en mí, dice el Señor. Is this your mom? Yeah, come over here, guys. Thank you, Jesus. ¿Estos son tus hijos? Sí. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Thank you for the power of God touching these young men. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias. Gracias. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Padre. Cuando era niño cantábamos un canto. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo sabía que esa le ibas a conocer. Conmigo en el Espíritu Santo un momentito. Dios está trabajando en los corazones de personas aquí. Lo puedo ver. Mahandele babarasute. Pray in the Holy Ghost. Ora en el Espíritu Santo. Morra jala maseita. Morra jala masico. Mere le mandoro lo bosita. Mara la mandira la mandose. Yamandole babradoste. Quere le bastambra deishas. Nahaya manone ne masita. Namanone se tele mastaya. Oh, sakambra desha. Sakambra desha. Sakambra desha. Mora la cotora basendere le bastombro dea. Boste che le mambradita. Boste che le mandoise. Boste le mandoise. Che le mandoise. E se combra de la mandara basi. Oh, kaya. Naya nene mano no se kea. Oh, halamakendesha. Oh, caramba dele mambradita. Oh, halamambradita. Oh, halamambradita. Oh, kalamasita. Father, thank you. Thank you for these boys, Father. Thank you for the power of God touching their lives. Gracias que el deseo del corazón de su madre, Señor, se cumple en estos jóvenes. Oh, Señor. Consagrados a ti desde el vientre de su madre. Mashe que le masoya. Mashe que le masoya. Mal hombre dele bambradita. Are you better? Yeah? Amen. Amen. That was Jesus touching you. Yeah, huh? Yeah. Our God touching you. El poder de Dios tocando tu vida. He's real. He wants to live big inside of you. He wants to live big inside of you. Él quiere vivir en grande dentro de ti. Aleluya. Masha kele mambradita. Aleluya. Sabes que a veces nos apuramos para tener un servicio. Y no dejamos al Espíritu de Dios que nada más toque la gente. Tengo un amigo que dice que el Señor le dijo. Dice que el Señor le dijo a él. Rodney Howard Brown dice que el Señor le dijo. ¿Me edificas una iglesia? Él era un evangelista y decía, yo no quería nada que ver con la iglesia. Dice, yo andaba viajando. Dice, y le dijo Dios, ¿me edificas una iglesia? Dice, edifícame una iglesia y déjame tocar a mis hijos. Dice, porque mis pastores no me dejan tocar a mis hijos. Imagínate. Dice, déjame tocar a mis hijos. Dice, y quiero que cuando edifiques la iglesia no hagas nada como están haciendo los demás alrededor de ti. Dice, porque todos los demás son una copia del uno del otro. Dice, una copia de carbón del uno del otro. Dice, yo quiero que tú hagas lo que yo te digo. Y sabes una cosa, me encantó eso, porque si tú viajas, como hemos viajado alrededor del mundo, te das cuenta que no le hace cuál iglesia entras, tú sabes lo que sigue. Porque es una copia de 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 una copia. Y todos están copiando el uno al otro. ¿Y sabes qué? Pero cuando encuentras un hombre que dice, Señor, ¿qué quieres hacer tú?
Cuando tú encuentras un hombre que dice, Señor, ¿qué tú quieres hacer hoy? ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy, Señor? ¿A quién quieres sanar? Oh, ¿a quién quieres liberar, Señor? ¿A quién quieres rescatar hoy? Cuando sales de tu casa como pastor, como ministro, como miembro, Señor, ¿me puedes usar hoy en la congregación? Porque no nomás Dios va a usar al pastor, no nomás Dios va a usar a la pastora, Dios va a usar a cada uno de los que estamos aquí, porque Dios te puede hablar, que le des una palabra al que está al lado tuyo y él va a ser transformado por esa palabra. Pero necesitamos activarnos, necesitamos darnos cuenta que Dios nos quiere usar. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar allá en la gasolinera. Dios te quiere usar allá en el centro comercial. Dios te quiere usar. Te quiere operar los dones. Déjame decirte que la mayoría de los milagros no los vamos a ver aquí dentro de esta casa. Los vamos a ver afuera de las cuatro paredes. Los vamos a ver allá en el centro comercial. Los vamos a ver en la gasolinera. Los vamos a ver allá donde compramos nuestra comida. Si estamos abiertos al mover del Espíritu de Dios, Dios se va a mover en nuestras vidas. Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que tiene hambre de Dios esta mañana? Aleluya. Aleluya. Yo voy a orar por los hambrientos esta mañana. Tengo poco de conocerlo, pero ya me cae bien, ¿verdad? Usted también necesita reírse un ratito. ¿Sabes? Esto no se vuelve viejo. Este mover de Dios, it doesn't grow old. 25 años atrás, yo estaba en las Filipinas y esto estaba sucediendo. Y sigue sucediendo. Donde quiera que vamos, donde quiera que vamos, el gozo del Señor de repente en algún momento del servicio se va a derramar. Y ¿sabes lo que hace el gozo? El gozo sana. El gozo libera. El gozo libera, el gozo sana, aleluya. El gozo quita las cargas, aleluya. Monse, brete, lema, stambre. That's it. A veces tenemos que darles unas clases de cómo reírse. Porque el ministerio está como entraron a un sanatorio donde estaban personas mentales y estaba uno así. Ministerio, 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 ministerio. Y preguntan, ¿quién es? Era pastor de la iglesia más grande de la ciudad, pero perdió la mente. Es esto, nomás es una broma. Pero el ministerio te puede matar si lo haces en tus propias fuerzas. El ministerio se puede comer tu lonche si lo haces en tus propias fuerzas. Finally broke a smile on you guys. Go, 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 go. Yeah, fire, fire. Mm.
que sucede en momentos como estos? Corazones son liberados. Hearts are set free. Mancha. Y la cambra de fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Never be the same. Jamás volver a ser el mismo. Never be the same again. Encounters with Jesus. He'll wake you up in the middle of the night. And then it ain't the devil. It's going to be Jesus. He'll wake you up in the middle of the night. He'll talk to you. He'll show you things. He'll show you things to come. The Holy Ghost. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Hallelujah. Ven para acá. Come here. Our God's on you. El poder de Dios está sobre ti. Levanta tus manos al cielo. Y recibe esa presencia de Dios ahora. Now, there it is. Take it now. Take it now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. El hermano Hagen dijo que en sus últimos días del ministerio vivió hasta tener 86 años de vida. Predicaba dos veces en la mañana y en la noche a los 86 años. Y tenía un mover de Dios, pero le dijo el Señor, tendrás que enseñar a esta generación el mover de Dios, si no, esta generación perderá el mover de Dios. Y eso fue lo que hizo hasta que cuando él se fue a casa, cuando murió. Murió de la manera en que dijo que iba a morir. Dijo, voy a almorzar uno de estos días, me voy a sentar en el sillón y me voy a ir. Y así fue. Almorzó, se sentó en el sillón y nomás oyeron que expiró y se fue. Pero cumplió su propósito en la tierra. Pero nos dejó un mandato. Nos dejó un mandato de fe. Nos dejó un mandato sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu de Dios, que si no enseñamos a esta generación, ve, porque muchas iglesias hoy lo que quieren son números, pero no están enseñando el mover de Dios, no están enseñando la palabra sobre el mover de Dios y los dones del Espíritu Santo, y la gente entra y sale y salen igual o peor, y no hay transformación. Yo quiero decirte que la única manera que va a haber transformación es por el poder del Evangelio, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. En un lugar donde el Espíritu de Dios se le da permiso para que se pueda mover. Y en un servicio donde cualquier cosa puede suceder. En un servicio como el de hoy, donde cualquier cosa puede suceder. Mancha, brótele, bastambre. Gozo del Señor está cayendo acá. Eso es. Ya, yeah. Let it out. Deja lo que salga de ti, el gozo del Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en estos momentos? Gente sanada. Cargas son quitadas de las vidas de personas. Personas son sanadas en sus cuerpos físicos. Personas son sanadas en sus emociones. Sabes que llevaron a una jovencita a las reuniones de Rodney Howard Brown porque se había subido en un autobús ella en la parte norte de Nueva York. Y venía viajando toda la noche para llegar a la Florida. Y entre la noche, unos hombres en el autobús abusaron sexualmente de ella y la violaron repetidamente, veces. Cuando el autobús llega a la estación, todos se bajan y cuando andan limpiando el autobús, se encuentran esta jovencita encorvada, la parte de atrás desnuda del autobús. No podía hablar, estaba en shock.
La llevaron a médicos. La llevaron con psicólogos, la llevaron con psiquiatras para tratarla de hacer salir medicamentos y nada podía. La pusieron en una silla de ruedas y en su casa no hablaba ya. Una jovencita que tenía llena de vida a estar sentada en una silla de ruedas sin poder hablar, sin poder comunicarse. Y una vecina, mira, ahí es donde entramos nosotros. Todos tenemos un vecino. Todos tenemos un vecino de los que estamos aquí. Y no es justo que tú tengas la verdad y no la traspases a un vecino. No es justo que tú conozcas a un Cristo que sana y no le traspases a ese vecino el conocimiento. No es justo que tu vecino se está divorciando y tú conoces el que puede sanar sus corazones. Y tú necesitas hablarles. ¿Y saben qué? Esta señora le dice a la señora que tenía la niña en la silla de ruedas, una jovencita, le dice, ¿me dejas llevarla a una reunión? La llevó a una reunión de Rodney Howard Brown donde el poder de Dios se estaba moviendo, donde el gozo del Señor se estaba moviendo. La jovencita, todos se metieron al servicio y la jovencita se cayó de la silla. Y cuando se cayó de la silla, comenzó a llorar en el piso. Y luego comenzó a reír. Y cuando se levantó, le decía a su vecina, ya no tengo dolor. Dice, recuerdo lo que me aconteció, pero ya no hay dolor. Y completamente Dios la sanó. Eso es lo que puede suceder cuando dejamos el Espíritu de Dios que se mueva en un lugar. Yo no sé de ti, pero yo le he dicho al Señor, Señor, esta no es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y tú puedes venir aquí a hacer lo que tú quieras hacer, con quien lo quieras hacer, cuando lo quieras hacer y cómo lo quieras hacer. Pero Señor, una cosa queremos, que vengas a este lugar. Señor, que vengas en cualquier momento. Si quieres venir durante la alabanza, gloria a Dios. Si quieres venir durante la ofrenda, gloria a Dios. Si quieres venir durante la palabra, ven, Señor. Si quieres venir al final, ven, pero la única cosa que queremos es que vengas y estés entre nosotros, Señor. Porque cuando Dios viene, las cosas cambian. Cuando Dios llega a un lugar, las cosas son transformadas. Aleluya. Cuando Dios llega a un lugar, las vidas de hombres jamás vuelven a ser las mismas. Las vidas de hombres jamás vuelven a ser igual. Jamás volvemos a ser igual. Aleluya. Esta mañana tú has estado en la presencia de Dios. Tú has estado en la presencia del Dios vivo. Tú has estado en la presencia. Esta jovencita fue sanada en el primer servicio. How are you doing? No more pain? Can you breathe? Let me see you breathe. No podía respirar. Tenía mucho dolor en su cuerpo. Y Dios la sanó en el primer servicio. ¿Alguien más fue sanado ahorita aquí? Chécate. Oh, cuéntales eso. Cuéntales eso. Tenemos gente que nos ve por live stream y una de esas es Connie García, que ha estado aquí muchas veces, pero viven como hora y media de aquí. Y estaba viendo ella en la mañana y Jerry estaba enseñando y, bueno, así como esto, yeah, hablando. Y nos dijo, cuando él empezó a orar, dijo, Ben, me mandó un mensaje, me dijo, soy Connie. Estamos viendo el servicio de las 9. Me dice, Connie ha tenido artritis reumatoide por muchísimos años. Y ella ama al Señor, es una líder de alabanza, pero por muchos años ha estado en dolor crónico. Y su vida es en dolor completamente. Y dice, Ben, soy Connie, estoy caminando en mi sala ahorita mismo, libre de dolor completamente. Me dice, mientras estábamos orando, o sea, no está viendo en su sala. Dice, mientras estábamos orando, sentí el dolor que se fue de mis manos y de mis pies como si se estuviera derritiendo. Dice, ya no me duelen mis pies ni los dedos de los pies, mis codos ya no me duelen, mi espalda ya no me duele, estoy caminando derechita, porque ella siempre caminaba así. Dice, estoy caminando derechita. Gloria a Dios. Y me dice, y ni siquiera he tomado medicina hoy. Y sé que solamente esto es Dios. Aleluya. Esto fue esta mañana. Aleluya, aleluya. Puedes levantar tus manos. Mira, ella no estaba ni aquí. Ella no estaba ni aquí. Estaba en su casa, a hora y media de aquí. Pero yo quiero decirte que no hay distancia para el Espíritu de Dios. No hay distancia. Así es. Solamente di tu palabra y mi siervo será sano. Aleluya. Solamente di tu palabra. Solamente envía tu palabra. Dice, y Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Él es el mismo ayer y hoy. Él está aquí. Aleluya. Él no ha perdido poder. Él todavía está manifestando su brazo fuerte de poder. Aleluya.
Aleluya. Y servimos a un Dios que quiere hacer bien. Servimos a un Dios que quiere sanar, que quiere liberar, que quiere poner en libertad al cautivo. Y lo único que anda buscando es un candidato. Es todo lo que anda buscando. Alguien que diga, hazlo conmigo, Señor. Do it with me, Lord. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo. ¿Alguien aquí está sufriendo de artritis reumatoide? ¿Alguien sufre de eso aquí? Porque ¿quién? ¿Ella? Vamos a orar. En el nombre de Jesús. ¿A veces te duelen? A veces, en el nombre de Jesús, dame tus manos. En el nombre de Cristo, Padre, artritis, dolor por causa de este artritis, rheumatoid arthritis, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Te ordeno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ordeno que dejes este cuerpo. Todo dolor, así como sanó a esa mujer, Connie García, hoy, a una hora de camino de aquí, y le sanó su cuerpo, el dolor se fue. Así también, como se derritía de ella el dolor, así también de ti se derrite el dolor y se va en el nombre de Jesús. Y recuperas movimiento y recuperas fuerza en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Columna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por tu mano de poder tocando esta columna, Señor. Oh, pasta combra. Errambradote. Lima josequeia. Oh, hambacuta. Nembra doce leiba y soya. Columna, alíñate con la palabra del Creador. Alíñate con la palabra del Dios vivo. Cristo es el sanador. Cristo es el sanador. ¿Alguien aquí trae dolor ahorita en su cuerpo? ¿Alguien ahorita sabes que traes dolor en tu cuerpo? ¿Alguien? ¿Quién? Venga acá, por favor. Si usted trae dolor en su cuerpo, venga aquí. Esto es lo más fácil. Dolor está bajo los pies de Cristo. Tenemos autoridad sobre dolor. La semana pasada estaba en Bogotá, Colombia, y iba en el centro comercial y una señora va a agarrar algo y se queda así intrincada y hace, ¡oh! ¡Oh! Y yo estoy enseguida de él y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que me dio mucho dolor, no me puedo enderezar. Le digo, ¿puedo orar por usted? En el centro comercial. Dice, sí, es rara la gente que te dice que no a la oración. Es raro, si te atreves. Y le pongo la mano en su cabeza y le digo, dolor, vete ya. Y se endereza y dice, wow, ¿qué fue eso? Dice, ¿qué fue eso? Le dije, eso fue el poder de Dios, eso es Cristo, el sanador. Y yo me fui y ya estaba. Y le hacía, andaba buscando el dolor. Andaba buscando el dolor, ya no está, se fue. ¿Dónde tienes dolor? En el vientre, ven, necesito una mujer. Ven, por favor, sí. Usted, venga, venga. Sí. Ponga su mano en su vientre de ella. Aleluya. ¿Tienes dolor ahorita? Le voy a ordenar que se vaya. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Listo? ¿Dolor en el vientre? Ahora. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Te vas ahora, dolor, en el nombre de Cristo. Ahora. ¿Cómo te llamas? Mari, chécate. Tenías el dolor. Fíjate. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Se fue? No me podía reír. No me podía reír. Se fue. Se fue. Y no va a volver. No. Y si llega a volver un síntoma de dolor, le dices, no, en el nombre de Jesús yo fui sanada hace ratito. Aleluya. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién más? ¿Quién más? Ven, ven. ¿Dónde traes dolor tú? Ajá. Ok. ¿Sí? Ok. Yo tengo una bolota acá. Pero no, cuando pero, dijo okay. Usted hace sí. Primer, okay. Estaba ¿listo? Lado. Estabas en el otro lado. Okay. ¿Y luego? Bolita, ¿ya se fue la bolita de aquí? Sí. Wow. Pues te vas tú duele. También. ¿Te duele? Ahora. ¿Dolor? Ahora. Fíjate, ella estaba en el servicio en la mañana y no estaba aquí, estaba en el otro lado, pero yo... Y dice que la bolita que traía aquí se desapareció, pero le quedó la que está aquí y trae dolor. Ahora, ¿listo? ¿Tuviste embolio en la cara? En Juchitán, Oaxaca,
Dios me dio una palabra de una persona que caminaba con el pie hacia adentro y no podía caminar bien porque yo no sabía, nomás sabía que su pie estaba torcido adelante. Vino un joven a la plataforma y dice, yo soy el que tiene la pata metida, tenía el pie metido hacia adentro. Dice, yo estaba paralizado en todo mi lado derecho del cuerpo. Dice, mi pie estaba metido. Dice, pero como puedes ver, dice, ahora camino correctamente. Y todo parálisis se fue de él. Todo parálisis se fue de él. Su pie se enderezó y caminaba sobre la plataforma. Hoy no tuve chance, no tuvimos oportunidad de mostrar tantos milagros que sucedieron ahí. Pero ahora, poder de Dios viene sobre ti. Ahora, en el nombre de Jesús. Déjame decirte una cosa. Juchitán, Oaxaca, fue uno de los lugares bien devastados por el terremoto. No le llegó recurso internacional porque se lo robaron. ¿Okay? No hay calle, hermano, por donde pasábamos que no había escombros o dos, tres casas derrumbadas y una casa más o menos que quedó bien. Negocios, bueno, todo. Y cuando estábamos orando, Dios puso en mi corazón, ve a Juchitán, Oaxaca, y lleva una cruzada. Mira, los vientos, porque ahí es la ventosa, nos rompieron todos los cartelones que teníamos, que habíamos, ni los encontramos. Pero una resistencia tremenda en contra de la cruzada. Pero fue la cruzada más grande que hemos tenido hasta hoy y los milagros más impresionantes que hemos tenido hasta hoy. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ello y el diablo estaba luchando todo lo que podía en contra de esa cruzada. Y te digo una cosa, Dios hizo provisión económica para pagarla antes de que llegáramos ahí. 260 mil pesos por tres noches y Dios los pagó. Yo no tengo ese dinero. Yo no tengo el dinero para hacer esas cruzadas, pero Dios me mandó a hacerlas. Y al ir a hacerlas, Dios hace una provisión sobrenatural. Dios le habla a gente en otros países, Dios le habla a gente en México, Dios le habla a aquel. Y uno nada más está, Señor, gracias, porque tú me dijiste que fuera, yo voy. Ahora tú me vas a suplir. ¿Sabes una cosa? Ya no tengo nada, dices que ya no tengo nada. A ver, párate. No podías hacer eso. A ver, para que te mire la gente, ven. Get her up, please. ¿Qué era lo que no podías hacer? A ver. ¿Qué era lo que no podías hacer? Dolía todo aquí. Y yo no podía hacer eso. ¿No podías mover el cuello? No. No, ah, muévelo. Muévalo, que no es de ningún llorón. No podía, porque me dolía bastante. ¿Así? Ya no. Oh, wow. Oh, wow. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya puedo. ¿Ya puedes? Golpear mucho, y antes no podía. ¿No podías? No. Oh, gloria. Yo creo que necesitamos levantar las manos y darle gloria a Dios. ¡Aleluya! Chécalo. Checa tu cuello. Dale. Amén. ¿Nada de dolor? Te digo, tenemos autoridad sobre el dolor. Tenemos autoridad sobre el dolor. Y si ejercemos nuestra autoridad sobre el dolor se tiene que ir. El dolor se tiene que ir en el nombre de Jesús. El dolor se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¿Sabes qué es lo más hermoso? Ver el rostro de una persona que ha sido sanada instantáneamente. Ver el rostro de una persona que traía dolor, que se le enciende con gozo su rostro. Uh-huh. Esa señora llegó aquí por nuestro programa de radio. Gloria a Dios. Es la segunda gloria vez. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenida. ¿Sabes qué? Ya no busques. De aquí la siguiente parada es el cielo. Lo que yo siempre le he dicho a la gente de la iglesia, le digo, si ya llegaste aquí, la siguiente parada es el cielo. From this church, the next stop is heaven. Amen. Amen.